¿Qué pasa, chicos? ¿Cómo estáis? Estamos en Minecraft en la serie Mod 3. Vamos a empezarla ya de una vez, por fin. Ay. Y bueno, los mods que he instalado los tenéis todos en la descripción, ¿vale? En una lista. Voy a intentar hacerlo por el orden que me he propuesto, ¿vale? Y hacerlo con un poquito de cabeza todo. Porque, por ejemplo, el Divine RPG es muy jodido, así que tendré que usarlo de los últimos porque se necesita estar más o menos preparado, ¿vale? Para meterse con él, ¿vale? Mira, nos ha dado una esmeralda. Bueno, se había quedado ahí pillado un momento. Espero que no se joda la grabación. He empezado ya la serie de Mod 3 unas dos o tres veces, ¿vale? Pero bueno, Emerald Shard. No sé para qué será, vamos a guardarlo. De momento ya está, ¿vale? A ver. Eso, tenéis los mods en la descripción. Parece que tenemos aquí un poblado, ¿no? Lo cual va a molar. O sea, ya sabéis dónde voy a hacer la casa. Debería de haberse formado un reino aquí justo donde he aparecido yo. En plan con un castillo y un gremio de tíos y todo, ¿vale? Que me ayudan por no sé qué. Se les tiene que pagar o algo así. Pero el caso es que no se ha generado, así que no sé. Box. Mira, tenemos una antorcha ahí. Pero nada, no la voy a coger. Vamos a verlo todo así un poquito. No sé dónde estará el reino, tío. Se tenía que haber generado. Porque eso lo que hace es que si hablamos con el rey de ese reino, nos podemos convertir nosotros en no sé qué cosa. Y con esa no sé qué cosa, pues al final podemos crear nosotros un propio reino y demás, ¿vale? O sea que está bastante chulo. Y encima tenemos a gente que nos ayude, que con el Divino RPG nos va a hacer mucha falta. Pero bueno, me ha aparecido al lado un poblado, así que al menos no va mal. A ver, esto era así, ¿no? No, esto es para hablar, coño. Vale, waypoint. Vale, esto es del mapa, o sea, del mod del mapa, ¿vale? Poblado 1. Porque seguramente encuentre más. Ahí está. El Race Minimap. Así que nos va a venir muy bien. Ya tenemos zanahorias, lo cual mola. No oigo nada, lo cual no mola. A ver, música desactivada. Pues no sé por qué no oigo nada, espero que vosotros sí lo veáis. Voy a jugar en normal, ¿vale? Porque, como ya os he dicho, el Divine RPG es mucho, mucho mod. Así que de momento es normal. Vale, estos son los aldeanos. Estoy jugando con el padre. Que me ibas a comer, claro. Tengo la zanahoria en la mano. Digo, ¿dónde vas, cabrón? Bueno, comida tengo para pasar unas cuantas noches ya, ¿eh? Eso, que no sé qué estaba diciendo ya. Estos son patatas, ¿no? Sí. Vamos a cogerlas todas. No sé qué estaba diciendo. Que el Divine es muy difícil, así que lo jugaré. El último, creo que ya lo he dicho. No sé, es que a lo mejor lo he dicho en un anterior. No sé. Pescado cocido por una esmeralda, ande que te den. Encima 12, ¿sabes? Mira, tenemos aquí la casa de guerrero. 7-2. Hostia, chaval. Pues ya te comporta las Nether, ¿no? A ver, 2, 4, 5, 6, 7. Y me faltan 3. Mira, un roble, pan y una manzana. Oye, joder, pues. Hombre, no es lo mejor que te puede dar un cofre de la casa esta del herrero, ¿no? Pero oye, yo qué sé. Está bien, ¿no? Me voy a llevar también los hornos. No hay nada, ¿no? No. Me lo voy a llevar. Así no se puede picar esto, ¿no? Espérate, me voy a hacer en un momento aquí. O sea, a partir de este. Herramientas de madera, aunque sea. Tendremos que buscar el reino, chicos. Porque eso es importante, ¿vale? Quería empezar con ese mod. Y justo he empezado a grabarlo en 2.0. Pero me ha dado un montonazo de problemas. Además, no tengo webcam. Estaba usando la Yetoy de la PlayStation 2, ¿vale? Así que se veía muy mal. A ver, no está lo de... Hostia, tío, no me lo puedo creer. Claro, estoy en la versión 1.4.7, ¿vale? Así que hay cosas que todavía no están. A ver, joder, es que le dejo pulsado, pues ya, hasta que me acostumbro otra vez, verás tú. Vamos a ver, joder, ¿ves? Vamos a coger esto. Y así nos llevamos. Tengo un mod de hornos, ¿vale? Hice una review hace un montón cuando me propuse hacer reviews de mods y lo dejé en la tercera o la segunda. Y la verdad es que está bastante chulo. Y creo que es la misma versión que esta de ahora, así que va a estar bien. Me hace una espada, ¿no? Yo creo. Va a ser lo más. ¿Me dejo la mesa ahí? ¿Dónde está? Ah, coño, digo, no la veo. Y eso, que está bastante chulo en modesa, además hace las cosas bastante rápido. ¿Dónde vas? Así que va a estar bien. Creo que hay herramientas de obsidiana. También tengo que mirarlo muchísimo más a fondo, ¿vale? Porque me lo medio preparé antes de irme de vacaciones, pero no me lo preparé del todo, ¿vale? Así que
ya iré viendo y eso. Vosotros no os asustéis. Hostia. Poco a poco. Vale, no se oye nada, ¿vale? No sé por qué. Pero el caso es que voy a coger estas cosas de aquí. Así tenemos ya de sobra. Y... es que no quiero hacerme la casa, tío. Porque creía, quería que fuera mi reino, ¿no? Yo qué sé. No, podía coger pan, me da un poquito. Bueno, pan. Semillas de estas de esto. No me sale el nombre. Mira, estas hierbas son de algún mod. Tengo el Thawncraft instalado, no sé usarlo, ¿vale? Pero lo miraré. Así que eso. Mira, corazones a lo Zelda. Vale, me voy a salir y voy a volver a entrar para ver si se genera sonido, tío. Porque si no, esto es un rollo. Vale, parece que ya tiene esto sonido, así que... bien, a ver, ahora... cosas que tenéis que saber. El Divino RPG, como ya he dicho, es muy difícil. Y se spawnean bichos en... por aquí, ¿vale? Por la tierra normal. Así que nada que vea uno debería de salir por patas. Otra cosa, estar de noche de momento es muy, muy hardcore, ¿vale? No es todo un poquito mal dejar que se vaya generando todo. Hay bastantes mods instalados, ¿vale? Así que si veis que va un poquito raro, en plan así, entenderlo, ¿vale? Esto hasta que se genere todo va a tardar, así que eso. Va demasiado mal, yo creo. Pero bueno, tiene más lag que un servidor online, no jodas. Y eso, a ver, había visto otra ahí. Vale, eso se está quemando y no sé por qué, tío, lo cual ya no mola, pero bueno. Tenemos una cama, así que podemos dormir y eso mola. ¿Por qué te estás quemando, tío? Vamos a ver. ¿Qué es esto? Esto no es agua, ¿no? Vale, no sé qué será, pero el caso es que me va a quemar el bosque entero, como no lo pare. Vale, ahí tenemos murciélagos de la jungla, creo. Y son malos, así que no me voy a acercar a ellos mucho. Y esta flor, tío. A ver. ¡No! ¡No! ¿Qué? ¿Qué dices? Vamos a los Zelda. Hostia, chaval, que son flores bomba. Mola. ¿Y cómo las cojo, tío? Mira, ¿veis esos bichos de ahí? Esos son los bichos del Divino RPG. No sé por qué están así. Habrá una estructura ahí. Vale, es una cueva. Así que eso es mejor de momento no tocarlos, al menos hasta que nos vaya en diamante, por lo menos, ¿eh? Hacerme caso. Vale, venga, dame esto. Necesito hacerme una cama lo primero. La casa me da igual. Quiero andar y encontrar el reino este que os estoy diciendo, ¿vale? Porque es que va a ser lo mejor. Mira, ahí hay otro. También se spawnean así por el mundo normal, como ya os he dicho. Así que va a ser un problema. Me estoy quedando ya sin comida. Vale, con esto ya tenemos para la cama y para 8 camas. Vamos a comer... voy a comer el pan, sí, porque lo estoy viendo ahí. Y eso. Vale, tenemos el poblado ahí marcado, lo cual mola. Espero que no se destruya o algo así, ¿sabes? No sé. Pero bueno. También tengo... bueno, que los tenéis en la descripción, ¿vale? De mejores mazmorras. Los bichos esos, que no te atacan si no les atacas. Mira, creo que está allí el reino. Ah, mira, suena como Zelda. No sé por qué tengo un corazón de más. ¿Lo veis ahí? No sé. ¿Qué más? Lo de las torres estas de batalla. Otros jefes que se spawnean por el mundo, ¿vale? Mejor no tocarlos de momento. Y que te dan unos ojos para ir buscando a otros. Y no sé, lo tenéis todo en la descripción, ¿vale? Estos son ruinas. El Ruins Mod no tiene mucho. O sea, es eso y ya está. Y vale, aquí está el reino. Esto es lo que quería yo buscar, ¿vale? Porque ahora vamos a ir a hablar con el rey. ¿Dónde está el sol? Yo creo que se va a hacer de noche ya. No veo el sol. Ha explotado el sol. Tenemos que hablar con el rey para que nos acepte su reino. Y que con ello nos permita llevarnos, como ya os he dicho antes, creo, a gente, ¿vale? Para hacernos así como un grupillo de matones. Y con ellos es más mejores, ¿vale? O sea, para que nos defiendan, más que nada. Obviamente son unos cacas, ¿vale? Y se van a morir en nada que les soplen, pero bueno. Y más si nos viene un bicharraco de los del Divino RPG. Pero bueno. El caso es que vamos a hacerlo. Hay una cueva ahí muy hermosa. Si oí mucho mi ordenador es porque, aparte de que estamos en verano y hace calor, pues tendrá que estar generando aquí lo que no está escrito y cosas. Vale, pues aquí está el reino, vamos a entrar. También podemos comercializar con la gente que hay aquí.
coño suena, tío? No sé. Podemos comercializar con... con gente. Ah, mira, esto es un bicho del Divine RPG, creo. ¡No! Me pega. Tiene 80 de vida, tío. ¡Ahí, ahí! ¡Dale, dale! Dámela a mí. Ah, no, sí, la ha matado. Vale, vale, la he matado yo. Hostia, me ha dado cosas muy hermosas, que no sé lo que es. Ice Stone. Y no sé qué más. No sé qué más me habrá dado. Pasa, chicos. Gracias, Sergio LPV. Nada, hombre. No, gracias no, esos son saludos. Gracias, digo yo, claro que sí. Joder. Bueno, el pack de texturas es el Spark. Spark o Spark, no sé. Pure BD Craft, lo tenéis todo en la descripción, ¿vale? Así que eso. Y no sé, poco más. Ahí tenemos con lo que comercializamos. Estos nos venden. Nos pueden vender herramientas de diamante y demás, y de hierro, pero es diamante y hierro que no es igual de bueno que el normal, ¿vale? Así que voy a pasar un poco de comprarlos, porque al final no van a hacer su función. Lo cual es una mierda. A ver, estoy oyendo otra vez el ruido ese. Y antes cuando había el ruido ese es que había un bicho. Así que vamos a ir con cuidado. ¿Dónde coño está? Ay, perdón, tío. ¿Dónde coño está el rey? A ver. No sé. También podemos hacer que durmamos, ¿vale? En este reino podemos decir, venga, vamos a pasar el día. O sea, la noche. Y con ello pues se hace de día, como si durmiéramos. Ya está. Pero bueno, a todos estos me imagino que se vendrán conmigo una vez que... que los contrate, ¿no? Hay que pagarles, no sé cómo, pero hay que pagarles. A ver. Por aquí no parece. Ya exploraremos. Vosotros tranquilos que la serie va a ser larga. Y va a estar muy entretenida porque lo del Divine RPG creo que hay 7 o 9 dimensiones. La cual me jodía, ¿vale? Pero bueno, y para entrar en una tienes que ir a la anterior. Y la anterior coger el objeto que se necesita y demás, ¿vale? Bueno, objeto, los objetos. Para así poder hacer el portal. Luego hay una dimensión nada más que es de una mazmorra. Con la que podemos hacer un montonazo de cosas y va a molar, ¿vale? Si encuentro al rey este del gremio, pues podré hacer algo. Se llama... es este, este. Es que no, como no sale el de este... mira, el... a ver. Bienvenido a la orden, Sergio LPV. Vale, tenemos que darle a firmar el contrato. Vamos a darle información a ver qué nos dice. Vas a necesitar alcanzar el nivel 30. Me imagino que será este nivel de aquí del, de los niveles normales. Si lo haces podrás... me cago en tu abuela, no puedo leer. A ver. Si lo haces podrás conseguir tu propio reino, ¿vale? Y más información, no sé qué, vale. Y buena caza. Vale, esto creo que es para contratar a los tíos estos, a los soldados estos que vemos por ahí, ¿vale? Así que vamos a darle ahí. Ahora eres uno de nuestros amigos. Mata monstruos y pronto... o sea, tendrás tu título, ¿no? De matabichos, por así decirlo, ¿vale? Y creía que era una cama, me iba a dormir, ¿sabes? Pero no es una cama. El caso es que me voy a agenciar una habitación por aquí. Para más o menos, yo qué sé, ¿no? Tener algo. Hola. ¿Por qué tenéis todos los cofres vacíos? Si son unos pringados, tío. A ver. Quiero hacerme una casita así pequeñita por aquí. Hasta que al menos esté colocado, ¿no? No sé. De momento vamos a darle a este mod, ¿vale? Iremos matando bichos. Llegaremos a nivel 30 hasta que tengamos nuestro propio reino. Y luego ya nos meteremos con otros mods. Como hay que matar bichos, exploraremos a la vez. Iremos cogiendo cosas, ¿vale? Y con ello pues ya... iremos... joder. Iremos cogiendo objetos que necesitemos para otros mods, ¿vale? Vale, yo voy a dormir aquí para hacer de día. Y vamos a empezar a matar bichos. Los episodios eran pues de eso, 20, 25 minutos, ¿vale? Y poco más. ¿Por qué rompo la cama, tío? ¿Por qué soy tan tonto de romper la cama? Ahora no tengo spawn. Es que soy tontísimo. Voy a hacer... bueno, voy a dejar el cofre aquí. Para dejar cosas que quiera. Como esto, esto. Esto de momento lo voy a dejar porque no lo quiero. Esto. Esto, comida tengo... no tengo comida. La Ice Stone esta no sé para qué servirá. Se supone que si le doy a la R tiene que salir para qué se usa si le doy a la U. Ah, mira, sirve para hacerse Angelic Helmet. Necesito un montonazo. Y reduce bastante el daño, ¿eh? Como veis, 12,5% y usos infinitos, ¿eh? Y te protege totalmente de la caída. Hostia, pues mola. A ver qué más. Mira, una escopeta, chaval.
Y se dispara con bolas de nieve, 15.000 usos tiene. Mira, también sirve para hacer calabazas de hielo, ¿no? Y una espada. No está mal, ¿no? No está mal. Vale, pues eso lo dejo, obviamente. Esto lo voy a dejar porque no me hace falta ahora. Esto es para hacer lo del equivalent exchange, la piedra de minio, porque antes estaba la piedra filosofal, pero la quitaron. Así que... Vale, a ver, voy a llevar eso, eso por ahí, eso lo llevo. Vale, yo creo que me voy a llevar esto de momento. Ya iré buscando cositas. Llamaría a bichos de estos, o sea, a colegas de estos, pero paso. Vamos a ir nosotros solos aquí. Tío, lo estoy oyendo otra vez. No sé dónde estarán los bichos esos, ¿eh? Se supone que son los del Divine RPG, al menos eso creo, ¿vale? A ver, ¿por dónde era, tío? Esto es más laberíntico que... Madre mía, podría poner salida y ya está, ¿sabes? Pero no. A ver, vamos a tirarnos por aquí. Ahí, y... Aquí, vale. A ver, ¿esto qué es? Vamos a ir investigándolo todo, ¿vale? Porque no me quiero pasar muchas cosas. Este es el que... ¿Dispara fuego? No sé, tío. Este es el que... Sí, sí, están disparando fuego. Lo he oído, tío. Será algún mago, creo. Porque hay magos y eso, vale. A ver, ahí se están pegando. ¡Vamos! Mira, ves el puto bicho ese. ¡Eh! Si lo matan ellos no me dan nada. Me lo quedo yo. Hostia, me ha dado 5 bichos de estos. Frozen Shard. ¿Esto para qué es? Ah, mira, para hacer un bicho de estos. Hostia, pues mola, 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 mola. Muy bien. Vosotros matadlos que yo cojo las cosas. Bueno, eso, esto es para, este es para que nos dé comida, creo. Ah, que nos da panes así porque sí. Ah, oye, pues mola, ¿no? Y me ha dado un tomate, tío. ¿En serio? Pues nada, tío, que nos da pan, perdón. Y este eso, que nos da armas y demás. Pues una mierda, ¿vale? Ya os he dicho, Excalibur. Que son más malas, ¿vale? Así que paso. Al menos son más malas las de... La de diamante y hierro, ¿vale? ¿Esto qué es? Ah, mira, un almacén que no tiene nada, lo cual mola. Pues nada, al menos tenemos cofres de sobra. Y eso, vámonos. Joder, 18 minutos ya, macho. Es que me va a llevar bastante tiempo, ¿eh? Pero va a estar chula porque me he puesto mod nada más que de... Es como si fuera RPG, ¿vale? Pase llamada Divine RPG en Ace Man o algo así, digo yo que se dirá. Así que vamos, vamos a poner el punto este. Reino 1, yo qué sé. Y ya está, ¿dónde está? Ahí está. Y vamos a empezar a ver cositas. Me puedo ir todo lo que quiera y más sin tener que depender de las coordenadas. Porque como tengo los puntitos esos, pues mola. A ver. ¿Qué podemos encontrar? Molaría que me fuera ya a minar, pero es que... Es que no puedo ir a minar, tío. Porque como salen los bichos del Divine RPG, en nada que me vean, me dan una hostia y me matan. Pero de una, ¿eh? Porque cuando empecé a grabar y apareció en el reino, había un bicharaco del Divine RPG esperándome en la puerta del reino. Y me ha reventado. Y ya está. Pero bueno, como me ha fallado la grabación, digo, pues empiezo otra vez. Y aquí no ha pasado nada. Estoy viendo un castillo ahí. Que eso no tiene pinta de ser nada de reinos ni nada. Así que... Vamos a acercarnos, que no entrar. Porque puede haber tíos malos y... Y me pueden reventar el culo. Vale, vámonos, vámonos, vámonos. Eso es una de las torres, ha juntado con un castillo y parecía que era así como... Algo raro. Sí, pero ahí también hay respawn. Esto no lo voy a tocar porque es que voy de madera, chicos, así que... De momento no es buena idea entrar ahí. A ver, ahí hay algo. Vamos a ver qué es. Se supone que en estos pozos... Porque esto no es de los pozos normales, ¿no? A ver, que no haya nada por aquí, joder. Hay más bugs de iluminación que... En estos pozos se supone que abajo de todo hay ores y demás, pero de momento no me voy a tirar. ¿Esto qué es, tío? Seguro que es algo importante, pero a saber. Me suena que es del Thawncraft esto, ¿no? Voy a marcarlo por si acaso. Con cosa rara uno. Y ya lo miraré. Me informaré y demás porque... No sé. Aquí tenemos una casa muy hermosa. Así que vamos a verla. Vamos a inspeccionar el terreno. Y ya en el siguiente... Vale, estoy en un zombie. A ver,
Vale, esto creo que era una trampa. Que si hacíamos algo, de ahí caía lava, la veis ahí, ¿no? El caso es que hay oro ahí, pero bueno, el oro me da un poquito igual. Al menos de momento que... no sé para qué puede servir en estos mods. Y eso. Joder, empiezo a explicaros cosas. Se me va la olla, ¿esto qué es? Ah, muy bien. Muy bien, oye. Bueno, pues ese bloque que antes había ahí, mejor no tocarlo. Porque como veis ha craseado esto, pero bien craseado. Lo vamos a ir dejando ya, chicos. Vamos a dar una vueltecita así rápida. Por ahí están mis cosas. Al menos no se me quitan los marcadores cuando salgo. Que una vez me pasó ya, creo que fue en la serie de mods 2. O la 1, que se me quitaron y demás. Y puede ser una putada. Bueno, ya he vuelto de vacaciones, ¿vale? Pero no estoy en mi casa, estoy en casa de mi novia. Me lleva el ordenador para grabar. Y ya está. Porque si no, no ibais a tener vídeos hasta agosto. Y no puede ser, así que grabaré en momentos así que no estemos haciendo nada y cosas. También tengo instalado el Twilight Forest. Ahí podremos ir bastante pronto porque no es muy difícil. Ya estuve en la serie de Mods 1, que lo hice ahí entero, toda la serie. Así que podremos ir más tarde que... o sea, más pronto que tarde. Tengo la manía de decir las frases hechas al revés. Y cosas. Porque soy así de tonto. Y eso. Iremos, ¿vale? Porque es una buena forma de armarse bien. Así que... vale, pues nada. Yo creo que lo vamos a dejar por aquí. En el siguiente episodio minaremos un poco con muchísimo cuidado. Voy a ir al reino, voy a dejar las Stone Shards de esas que me ha dado el bicho ese que han matado. Y ya está. No sé si al matar animales contará como que hemos matado a bichos. Pero molaría, ¿no? Porque así me quito de matar a bastantes bichos y así me hago mi propio reino, ¿no? Que es lo que quiero hacer ahora. Pero bueno, no sé, así que da igual. Voy a ir al reino y lo dejamos ya por hoy. Va a estar chula la serie, chicos, en serio, porque es que, no sé, tiene muchísimos mods de enemigos, de... va a estar bien, hacerme caso. Así que no la perdáis y si sois nuevos en el canal, pues os suscribís y ya está. Acabo de venir de vacaciones, llevo sin grabar así como un mes. Y no estoy acostumbrado, acabo de vivir un Blaze, en serio. No sé, si oigo cosas raras no me debería de parar así, porque sí, ¿sabes? Pero bueno, yo voy a coger esto y ya está. Vamos a entrar aquí, a ver, ¿dónde está? He puesto la marca donde está la entrada, así que voy a ir por ahí. Ya está, vamos a ir a mi cofre, voy a dejar las cosas y se acabó por hoy. La barra esa azul que veis abajo a la derecha, donde la espada, no sé qué será. Creo que es de Soundcraft, pero no sé, tengo que mirar todo bastante bien todavía, ¿vale? Así que darme tiempo. Y ya está. Me estoy formando, ¿vale? Me he hecho una mini guía del Divine RPG, así que ese lo tengo ya... lo tengo aprendido, por así decirlo, ¿no? Un poquito. Pero el Soundcraft es que no tengo ni idea, porque como nunca, nunca lo he jugado, va a ser nuevo para mí, así que eso. Vamos a dejar esto. Y ya está, ¿no? Yo qué sé. El siguiente capítulo nos vamos de minería. Espero que os guste la serie, chicos. Hacedme caso que va a estar muy chula. Like, favoritos, comentar, suscribiros si no estáis suscritos y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!